Querido Ramón, concejal de Cultura, querido Antonio Gagallo, Rufino, codirector de este sexto ciclo de conferencias magistrales de la Universidad de Sevilla en Carmona, queridos amigos y paisanos. No es la primera vez que el tema literario, literario y veremos que mucho más que literario, de Don Juan, se trata en este ciclo de conferencias. Si ustedes, o sea, alguno de ustedes lo recuerda, les diré que en el curso 2009-2010, el profesor Juan Carlos Marcet nos habló de Don Juan y el desengaño, y en el ciclo siguiente, el profesor y académico doctor Jacobo Cortines Torres disertó sobre las patrias de Don Juan. En el primer caso, la conferencia se abordó desde un punto de vista filosófico y estético. En el segundo, el tratamiento del tema universal de Don Juan tuvo un carácter fundamentalmente histórico. En ningún caso se había abordado el tema popularizado por el cine. Sin embargo, el tema que en la tarde de hoy expondrá para nosotros el profesor Utrera Macías cuenta ya con una cierta tradición, desde luego desde el punto de vista literario, pero también desde el punto de vista del séptimo arte, que es el arte, digamos, más joven de los siete artes que ahora consideramos. Por referirme a un acontecimiento relativamente cercano a nosotros, algún sevillano o alguien que lo pueda recordar porque vino dado en los periódicos o pudo acudir a él, recordará tal vez que en febrero del año 2010... hubo en el Salón de Santa Inés, anejo o perteneciente al monasterio del mismo nombre en Sevilla, una exposición titulada expresamente La recreación fílmica y el mito, Don Juan en imágenes. A través de un notable material gráfico, la muestra confirmaba que el seductor ha sido un protagonista codiciado al que no pudieron resistirse estrellas de Hollywood, tan conocidas o tan famosas en su tiempo y algunas siempre, como Rodolfo Valentino, John Barrymore, Douglas Fairbanks, Errol Flynn o más recientemente Johnny Depp, y que ha sido interpretado por sensibilidades tan dispares como las de Harold Lloyd, Bob Hope o Francisco Raval. Ese es el tema, como les decía, que va a exponernos uno de los más expertos estudiosos de la historia del cine en nuestro país, el profesor Rafael Utrera Macías, catedrático jubilado recientemente de la Universidad de Sevilla en la joven Facultad de Comunicación. Conozco al profesor Utrera desde hace muchos años, cuando ambos éramos muy jóvenes y seguíamos los ciclos maravillosos de cine que dirigía en el Cine Club Vida el jesuita Padre Alcalá, a quien tanto debemos quienes entonces nos interesábamos en los comienzos de los años 60, Dios mío, hace ya 50 años, por el cine y por los temas relacionados con el cine. Uno de los asiduos asistentes a esas reuniones de los domingos era Rafael Utrera, que acabaría haciendo del cine su vocación y su profesión docente. No voy a repetir esa relación de estudios, de méritos, etcétera, que constan en el folleto, en la página que se han recibido de este acto por todos los asistentes, y los que no, pues pueden hacerse de ello a través, como se ha indicado, de la página web de actividades del excelentísimo Ayuntamiento. No voy a repetir, digo, esos estudios, ni sus conocimientos en ellos indicados sobre la historia del cine y su relación con la literatura. Simplemente les diré que esta conferencia, la primera que sobre el cine se imparte en estos ciclos, es una sorpresa, pero la primera vez que planteamos ese tema en esos ciclos, cuenta con un especialista de primer orden. Y estoy seguro de que con su intervención aprenderemos mucho y gozaremos de un rato muy inolvidable. Querido Rafael,
Muchas gracias por tu disponibilidad para participar en este sexto ciclo de conferencias magistrales y bienvenido también a esta ciudad tan querida por los cineastas y por los amantes del cine. Muchas gracias de nuevo. Buenas noches, señoras y señores. Ante todo, mi agradecimiento al doctor don Manuel González y a don Antonio Caballos por haberme incluido en este programa y, de otra parte, haberme dado facilidades para elegir el tema. Igualmente, quiero agradecer al Ayuntamiento de Carmona, a don Ramón Gavira, concejal de Cultura, e igualmente a doña Teresa García Gutiérrez, vicerrectora de Relaciones Institucionales, que sé que son los que han cursado la invitación para el día de hoy. Yo tengo con Carmona una relación afectiva por razones que a lo mejor no son muy oportunas, pero diría que el Parador de Carmona es uno de los objetivos más atractivos para mí y para mis familiares. Pero de otra parte, y aunque esto sea anecdótico, tengo también buenos amigos que han nacido aquí, más allá de don Manuel González, como son, in memoriam, José María Requena, con el cual trabajé en el Correo de Andalucía durante algún tiempo como simple colaborador y posteriormente en una revista llamada Juan Ciudad que él coordinó y dirigió durante más de 12 años. Y de otra parte, a un cineasta al que hoy, aunque sea muy de pasada, vamos a mencionar su título de don Juan y su obra, como es Víctor Barrera. A ellos va dedicado, por tanto, este pequeño homenaje que tiene el nombre de don Juan, mito literario, mito cinematográfico. Yo traía preparado una disertación de aproximadamente 40 minutos y posteriormente traigo montado un vídeo con distintas imágenes muy diversas, muy sugerentes, buena parte de ellas, que ilustraran lo que voy a decir. Obedeciendo las sugerencias que se me hacen, voy a retocar estos tiempos y voy a ser mucho más breve en la exposición. Posteriormente vamos a pasar a la proyección del vídeo con objeto de dar oportunidad a ustedes, por si tienen algo que comentar sobre lo que yo diga o sobre la proyección propiamente dicha, o por el contrario, intercambio de opiniones sobre el personaje. Hablar de la figura de don Juan, pues es hablar de un personaje mítico, como su nombre o su sobrenombre ya lo indica, don Juan Tenorio, mito literario. No voy a remontarme ahora a cuándo aparece el mito, pero el mito está estrechamente vinculado a Sevilla, sobre todo porque Tirso de Molina, aunque ahora surge la duda si fue el propio Tirso o fue un tal Claramonte el autor de El burlador de Sevilla y El convidado de piedra, pero más allá de esa obra, de ese punto de partida, de ese punto de arranque, es cierto que el personaje ha sido tocado por el romanticismo, caso de Espronceda, por el 98, caso de, por ejemplo, Azorín y Unamuno, y luego ha tenido multitud de formas expresivas, me refiero en el ámbito literario, como pueden ser novelas, ensayos, dramas, sainetes, poemas e incluso, digamos, algún elemento de carácter erótico en función de un personaje o en función de los dos personajes principales, don Juan y doña Inés. Llegaríamos incluso a los chistes escatológicos populares que seguramente la mayoría se lo hemos contado a nuestros amigos en la infancia o en la adolescencia, donde siempre había, digamos, algo picajoso, como decíamos entonces, o algo pecaminoso por parte de don Juan o por parte de doña Inés. Es obvio que el personaje ha trascendido temas, estructuras, espacios, tiempos y, sobre todo, artes, y sin duda, si la literatura le ha llevado por terrenos múltiples, como pueden ser esos dramas, ensayos, sainetes, etcétera, la música le ha llevado por la música propiamente dicho y, sobre todo, por el caso de la ópera.
La pregunta que nos podemos hacer es ¿qué ha tomado el cine de la literatura? ¿En qué se ha fijado para hacer un segmento de películas que seguramente, contando las nacionales y españolas y las extranjeras del mundo entero, pasarían de más de 100 o 120 títulos muy diferentes? No nos olvidemos ya que estamos en otro ámbito al que llamamos globalizado y que, por tanto, este Don Juan es recepcionado en ámbitos completamente distintos, geográficos o de otra índole, históricos igualmente, y que, consecuentemente, estamos ya ante unas dimensiones que escapan a lo que era la tradición literaria española, posteriormente la tradición literaria europea y, finalmente, la tradición literaria, musical, cinematográfica, etcétera, mundial. Pero la pregunta era, ¿qué toma el cine de la literatura? Bueno, en primer lugar suele tomar los escenarios, España o Italia, no suele haber aparentemente otro. Y esos escenarios también están vinculados fundamentalmente a dos elementos significativos: el palacio, generalmente donde vive Don Juan o donde vive su padre, y el convento, donde generalmente vive o vivirá doña Inés o cualquiera de las amadas por Don Juan. En cuanto al espacio en el que la aventura caballeresca, literaria o cinematográfica se desarrolla, pues lo mismo la podemos encontrar referida al siglo XIV o XV, como la podemos encontrar referida al propio mundo de hoy. No nos olvidemos que incluso ya los propios 98istas y posteriormente literatos contemporáneos, como pueda ser Vicente Molina Foix, han llegado a la conclusión de que ya Don Juan no es solo un caballero de capa y espada, sino podemos serlo cualquiera. Cualquier individuo que pasa por la calle, cualquier persona anónima, puede ser un Don Juan. Esa es, digamos, la formulación que establece hoy la nueva literatura o la literatura más reciente. Lo hace mismamente Torrente Ballester en su obra Don Juan e, insisto, lo hace Vicente Molina Foix en algunas de sus obras dedicadas al personaje. ¿Quiénes son las mujeres amantes, amadas de Don Juan? Reciben distintos nombres, aunque generalmente el cine suele preferir una de ellas. Está claro que nos referimos a doña Inés por antonomasia. ¿Por qué? Porque la obra de Zorrilla es el canon que se ha impuesto fundamentalmente en el cine, aunque luego, como veremos, hay otros cánones que han seguido otras tradiciones y otros planteamientos del personaje, y consecuentemente hay variaciones muy distintas sobre el mismo tema, sobre el mismo personaje. Pero también en algunas de las películas más recientes veremos que se la llama doña Elvira o incluso Teresa o Mariana. De tal manera que entre Inés y Elvira, digamos, están los dos elementos que el cine ha preferido a la hora de denominar a esta mujer. Estoy intentando referirme fundamentalmente al cine español, porque si nos remitiéramos al cine mundial, pues ya sería un galimatías excesivo, donde se incluirían pues pormenores propios de cada uno de los países que ha hecho esa película, esa obra de televisión, etcétera, y por tanto preferimos centrarnos en el ámbito estrictamente o fundamentalmente del cine español. También en la cuestión de la religión, el cine lo ofrece básicamente de dos maneras. Uno, el católico no practicante, pero en el fondo creyente, con lo cual, en cuanto doña Inés o doña Elvira empujen un poco, acabará creyendo y salvándose. O, en otros casos, poniendo una mujer, caso sobre todo de doña Elvira, mucho más racionalista, mucho más próxima a la incredulidad o a la fe que en un principio tuvieron de jóvenes o de niños, y por tanto ahí entra ya la literatura francesa dándonos un tipo diferente de Don Juan, que indiscutiblemente la creencia que tiene como buen racionalista es simplemente el que dos y dos son cuatro. Curiosamente, el cine ha tenido muy poco interés, casi al igual que la literatura, en presentarnos a la familia de Don Juan. Casi siempre el que está bien representado es el padre, generalmente llamado Don Diego,
mientras que la madre generalmente no aparece. E incluso los hermanos posibles de don Juan tampoco son motivo de consideración por parte del cine y diríamos que en muy escasas ocasiones por parte de la literatura. Después hay otros dos elementos a la hora de establecer estas características generales del personaje, que sería la actuación de don Juan en sociedad, la actuación de don Juan ante la mujer. Hay dos motivos que van a estar representados en el vídeo que veremos. Una es la de seductor y otra es la de burlador. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? El seductor es el que seduce por su belleza, por su guapura, por su galanía, por su caballerosidad, etcétera, etcétera. Mientras que el burlador es el que, enfundado en un antifaz o en una capucha, incluso se hace pasar por otro. Le preguntan, ¿quién es usted? Y él dice, soy don Luis Mejía, cuando realmente es don Juan. Por tanto, estos elementos de la seducción y de la burla es algo que al cine le ha interesado mucho y creo que hay una buena representación en una película llamada así, Don Juan, que veremos un fragmento donde he elegido esos, precisamente esos dos motivos. El momento de la seducción de doña Inés y otro momento al que luego aludiré, que es la presencia de la antítesis de doña Inés, que es generalmente una extranjera. Dicho de otra manera, el cine nos va a utilizar dos tipos de mujeres que, curiosamente, en los años 50 representan dos maneras de entender al propio personaje de don Juan, dos maneras de entender la vida, dos maneras de entender la religión, dos maneras de entender la propia salvación. Ahí estará, por tanto, la extranjera, que generalmente será la perversa, frente a doña Inés, que es, por el contrario, la española católica 100%, al igual que Carmen, como bien sabemos, la antítesis de don Juan o el paralelismo de don Juan, según se entienda, pues igualmente es la acaparadora, la devoradora de hombres. En cuanto a las artes de don Juan, el cine, que ha tenido siempre censura, y sobre todo en la época de las dictaduras, ha intentado mostrar al personaje, digamos, bajo una panoplia de artes amatorias, que generalmente a lo más que han llegado es al beso en la boca. Pero de un tiempo a esta parte, es decir, en la época en que las censuras desaparecen, o en momentos concretos en que el público es mucho más, vamos a decir, abierto en ese sentido, nos podemos encontrar a don Juanes eróticos hechos en el cine contemporáneo, o la pequeña sorpresa que les traigo es un don Juan erótico de los años 20, del que luego comentaré algún pequeño detalle bastante curioso. Vamos a hacer una pasada rápida por cómo el cine español ha tratado a este personaje y bajo qué títulos, al objeto de tener un antecedente de lo que veremos posteriormente en la pantalla. Generalmente el cine español ha intentado mostrar a don Juan bajo dos perspectivas diferentes. Una, el don Juan apolíneo, alto, esbelto, guapo, seductor, y otro, el don Juan apocado, apagado, cansado y viejo. Vamos a ver un ejemplo de cada caso. El don Juan de José Luis Sáez de Heredia es este primer prototipo de don Juan, mientras que el don Juan de Gonzalo Suárez, una película de los años 90, es justamente el prototipo del don Juan cansado, enfermo. Hay un prototipo de don Juan semejante, hecho por el cine inglés allá por los años 30... en los que hay una anécdota muy curiosa. Don Juan, cansado ya, tiene una pierna gangrenada, le duelen mucho los costados, etcétera. La recomendación que le hace el médico es saltar tres balcones menos cada día. Don Juan, usted no está ya para tanto, confórmese con menos y no me pase de tres balcones diarios. Bien, ese es un prototipo que el cine inglés ha tomado y que, insisto, el cine español en esa película de Gonzalo Suárez también ha reflexionado sobre ello. Estos planteamientos que se pueden hacer en torno al personaje con esta doble modalidad se han dado a lo largo de toda la historia del cine. Dicho de otra manera, en 1900
Es decir, cuando el cine lleva aproximadamente 4 o 5 años de existencia, ya aparecen los primeros don Juanes. Evidentemente son don Juanes que están sometidos a la dictadura de la filmación, del montaje y de lo que el público en ese momento solicitaba y requería. De tal manera que el primer fragmento que van a ver ustedes es un Don Juan de 1908, filmado por los hermanos Baños, es mudo, aunque tenga una musiquilla que se ha puesto posteriormente, y es una especie de obra donde la literatura de Zorrilla ha desaparecido por completo y lo único que nos quedan son los títulos: Destreza, La virtud de Don Juan, La conquista de Doña Inés, etcétera, etcétera. Todo lo demás es pura imagen filmada en un escenario como este, donde no hay movimiento de cámara, la cámara se ha situado en un plano general. Solo hará una excepción cuando tenga que mirar de forma más cercana y más íntima a don Juan y a doña Inés y establecerá un primerísimo plano o un plano de cara, de rostro, de cada uno de ellos. Esta misma firma de los hermanos Baños, que tenían una industria en la Barcelona de los años 10 y de los años 20, van a hacer posteriormente, en el año 1920-22 aproximadamente, un Don Juan, van a ver también ustedes algún fragmento, donde ya el decorado es muy suntuoso, incluso muy barroco, hay muchos elementos en la decoración, los personajes están muy definidos, sabemos perfectamente quién es cada uno de ellos, y aunque en ese momento, evidentemente, la película es muda, ha habido luego un apaño, entre comillas, que durante el primer franquismo se utilizó esa película muda, pero consiguiendo que al estar grabada o filmada a 24 fotogramas por segundo, tenía la posibilidad de colocarse sobre ella una banda sonora. De tal manera que el fragmento que vamos a ver de ese segundo Don Juan de los hermanos Baños va con el verso de Zorrilla, pero es una impostura. En su original no tenía ni música, aunque luego el tema de la música pues nos daría para otra conferencia distinta de cómo funcionaba la música en el cine mudo. En cualquier caso, digamos, en el original de la película no llevaba ninguna música ni ningún otro factor que fuera ajeno a la propia imagen. Y aquí entraremos en el tercer elemento, el tercer título que han filmado los hermanos Baños. Se llama Parodia del Tenorio y es una película pornográfica. Evidentemente yo no he dispuesto de la copia completa, aunque había otras similares que sí están incluso vendidas en los kioscos en el principio de la democracia, pero he seleccionado un fragmento pornográfico por una razón muy sencilla, y perdónenme si es mal gusto por mi parte el ofrecer este elemento, pero es que históricamente es muy importante, porque esta película en concreto y otras semejantes que se pudieron llamar, por ejemplo, Consultorio de Señoras, o se pudieron llamar El Ministro y otros títulos semejantes, estaban encargadas a los hermanos Baños por un noble madrileño, el conde de Romanones, para que las viese en la intimidad de su hogar o de otros hogares menos íntimos, el rey Alfonso XIII. Por tanto, ese fragmento que van a ver ustedes es una serie de películas pornográficas hechas por los hermanos Baños para deleite del rey Alfonso XIII. Si ustedes ven en alguna ocasión la película de Josefina Molina, La Lola se va a los puertos, fíjense en una escena, digamos, de la mitad de la película aproximadamente, donde el cacique, interpretado por Francisco Rabal, está reunido con sus amigotes y con sus amiguitas y, curiosamente, están viendo una película pornográfica. Josefina Molina, la directora, ha cogido una de estas, insisto, que se vendieron en los kioscos de prensa hace 12 o 14 años y la ha incluido como un divertimento de estos ricachones que ejercían
pues todo tipo de sugerencias y de otras funciones similares en el ámbito de la población, etcétera. Por tanto, estamos ante unas variantes del mito que funcionan de esta manera. Primero en su versión muda, después con esa manipulación que hemos dicho, e incluso planteándolo de otras formas, como sería mostrando esas imágenes que nos llevarían a otros ámbitos de la historia del cine, en lo que no tenemos mucho que decir esta noche. Otra faceta que vamos a ver es la intervención de Salvador Dalí en el cine de los años 50 en España. Hay un Don Juan Tenorio, cuyo director es Alejandro Perla, pero al mismo tiempo es Luis Escobar, o dicho de otra manera, Luis Escobar es el director de la obra de teatro y Alejandro Perla es el director de la filmación, que se llama así, Don Juan Tenorio. Las historias del cine dicen, o dicen mal, que esta película no tiene el menor interés porque lo que ha hecho Perla era simplemente filmar una representación del teatro español. Nada más lejos, si se ve la película con detenimiento y se comprueba que la película tiene todos los factores y todos los ingredientes que corresponden a una filmación. Por tanto, un uso de la planificación del primer plano hasta el plano detalle. Una ubicación de la cámara que lo mismo puede estar, digamos, en lo que sería la escena del palco del gallinero, como desde la primera fila. En definitiva, ha surgido un montaje en función del cine y no una especie de limitación propia de los ingredientes del teatro. Esta película fue muy popular y tuvo como destino todo el ámbito hispanoamericano y igualmente en España tuvo mucho éxito. No tanto ya porque Dalí hubiera hecho los decorados y hubiera hecho, digamos, ciertas concesiones de sus dibujos y de la simbología de sus dibujos a lo que pretendía Luis Escobar representar, sino la razón era otra diferente. La escena o la compañía teatral iba en gira por España y por Sudamérica, pero naturalmente solo llegaba a las principalísimas poblaciones de cualquiera de esas naciones. Al igual que en España, pues esta compañía de María Guerrero solo actuaba en Madrid o en Barcelona, muy excepcionalmente, por ejemplo, en Sevilla o en Zaragoza. ¿Qué se pretendía con esta película filmada con toda esta apariencia teatral? Pues que la película, digamos, funcionara como film, como película, en todos los pueblos que quisieran ponerla. Y, por tanto, para aquellos espectadores que no podían ir o no podían pagar una entrada o les era imposible ver la representación, pues ahí tenían el sucedáneo, que es la película, que la podían ver desde Buenos Aires hasta en el último pueblo de Argentina. Por tanto, bajo esta perspectiva es una película muy interesante, sobre todo incluso si queremos dedicarnos a ver las funciones que cumplen los decorados de Dalí. Incluso no solo los decorados, sino cierta ambientación que supongo que sería de mutuo acuerdo entre el director de la obra y el propio Dalí. Yo he seleccionado unos fragmentos que corresponden a la función de las parcas. Las parcas, como ustedes saben, son los personajes míticos de la literatura grecolatina, tienen una función determinada y aquí actúan generalmente alrededor de un personaje cuando cerca de ellos está próxima la muerte o cuando hay algún elemento simbólico generalmente negativo para que las parcas actúen y funcionen alrededor de él. Y de otra parte, aunque no lo vamos a ver, pero también hay algunos personajes que están especialmente, digamos, disfrazados para mostrar a través de ese disfraz algún factor propio de el personaje. La indumentaria, por ejemplo, de Brígida, pues es una mujer que lleva una especie de media colocada sobre el rostro y que la desfigura por completo, o la tornera
tiene unos elementos similares, y todo es para mostrarnos, digamos, los rasgos perversos de esos personajes, que actúan más en función de la codicia que en función de la lealtad que le deben al personaje, sea masculino o sea femenino. Bueno, sobre las parcas podíamos hablar de la función que tienen aquí, pues el nacimiento, la vivencia, la muerte, o los elementos que utilizan, la rueca, el uso, el papiro, el reloj, etcétera, pero prefiero que los vean ustedes antes que hacer el repertorio de peculiaridades y características. Y otro de los elementos que también están en ese vídeo, en este fragmento de esta película, son los dibujos de Dalí, que son generalmente... Esto, vamos a ver. Son generalmente calaveras y mariposas. Sobre esos dos motivos, supongo que Dalí ha querido mostrarnos, pues, símbolos de ámbito religioso, vida, muerte, resurrección, como le ocurre a la crisálida, a la mariposa, a la oruga, etcétera, y de manera semejante otros elementos, como puedan ser la calavera o como puedan ser el girasol. Dentro de este código de tener a Zorrilla como prototipo y a seguir más o menos las pautas, estaría la película Amar y morir en Sevilla, de Víctor Barrera. Hay un pequeño fragmento del principio de la película, y solo me voy a referir a ella muy brevemente. Mantiene el recitado del texto original, pero con ciertas dificultades al final, en el último bloque de la película, por razones económicas. Víctor Barrera hizo esta película con, digamos, un alto coste de producción, que como procedía toda la producción de su familia, pues llegó un momento en que estaba asfixiado con este asunto y tuvo que reducir drásticamente algunos de los elementos básicos de la película. Como Víctor tiene muy buen humor y se toma a sí mismo a veces como motivo humorístico, dijo que su película era de artesanía. Y efectivamente estaba hecha con toda la artesanía con que puede funcionar una familia, y con esos actores que pertenecen, pues, al CAD, al Centro Andaluz de Teatro, o que luego se han hecho famosos por Plaza Alta, o que finalmente, pues, han hecho algunas de las películas más dignas y logradas del llamado ya, afortunadamente, cine andaluz. Y esto sin entrar en la película Los invitados, de Víctor Barrera, donde si alguien tiene ocasión de ver a Lola Flores en el personaje que interpreta, ha merecido los elogios de la crítica internacional, diciendo que era la Ana Magnani española, porque efectivamente, más allá de la faceta folclórica de Lola Flores, Víctor ha conseguido que en Los invitados Lola esté solo en el plano y en el ámbito dramático. El Don Juan de Sáez de Heredia, al que me he referido antes, tiene un punto concreto que espero que lo podamos ver seguidamente, que es la presencia de la extranjera, como anunciaba antes. La extranjera se llama Lady Ontiveros. Lady Ontiveros conoce a Don Juan cuando vienen uno y otro en el viaje desde Venecia hasta podía ser Cádiz o cualquier otro puerto español, aunque luego la dirección era llegar hasta Madrid. Lady Ontiveros no es otra cosa que la versión femenina de Don Juan. Es la Doña Juana. Y aquí entraremos en un ámbito que sería la lectura del feminismo sobre Don Juan, o qué va a pasar con el futuro de Don Juan en el ámbito literario y sobre todo en el ámbito social, cuando hoy la igualdad de hombre y mujer está por lo menos conseguida o prácticamente conseguida. O cuando hoy vemos que quien se sienta encima es el hombre sobre la mujer y no al revés, o quien inicia la relación amorosa es la mujer y no el hombre. Pues bien, en esta Lady Ontiveros tenemos esa presencia de la mujer cautivadora. Por supuesto, aquí está presentada como una rubia elegante que además va a Lisboa a casarse en tercer matrimonio, por tanto ya no solo es que sea una acaparadora de hombres, como se puede ver en la escena que presento, sino en otros factores semejantes, como pueda ser el afán de dinero y otros elementos similares.
También en esta misma película es muy importante el disfraz, porque el disfraz es lo que hace funcionar al seductor. Y por tanto ya no es Don Juan quien está actuando, sino es un seductor desconocido que es capaz de embriagar con su perfume, con su aroma, con sus labios, con sus besos, a esa mujer que vive prácticamente en el palacio de su padre y que es Doña Inés. Si tienen ustedes oportunidad de ver esta película, dirigida por Sáez de Heredia en el año 50, es muy interesante porque nos presenta una Sevilla, bueno, como podría ser de alguna manera la Sevilla del siglo XV-XVI, pero sobre todo porque recurre a una especie de corrida de toros en los ámbitos cercanos a Triana, donde naturalmente allí lo que se trata es de que Don Juan sea capaz de conseguir, montado a caballo, defenderla de un toro que la iba a aprisionar, a Doña Inés, y llevársela para ella. De otra parte, Leirion Tiberos, por tanto, actúa, digamos, en contraposición a Don Juan. Esta es la mujer vividora, la mujer que tiene una enorme experiencia, y que de otra parte el cine recogió en una película de Roger Badén que se llamaba Si Don Juan fuera mujer, aunque en España se llamó Don Juan 73, y Jardiel Poncela pues escribió una obra llamada Pero hubo una vez 11.000 vírgenes, donde el prototipo que se presenta es esta especie de Lady Ontiveros. Pero no solo hay, digamos, obras referidas a Don Juan como la de Zorrilla o como la de Tirso. En el ámbito de la literatura europea está, por ejemplo, el caso de Molière. Molière nos presenta a un Don Juan completamente distinto al de Tirso, o completamente distinto al tradicional, al que conocemos, al de Zorrilla. El de Molière es un personaje racionalista y funciona, por tanto, con la razón, ha descartado para siempre la fe y es un poco el modelo, digamos, de personaje que va a utilizar Gonzalo Suárez en su película Don Juan en los infiernos. Por tanto, es cierto que hay un fondo molieriano en la película de Gonzalo Suárez. Sin embargo, en mi opinión, y en la de otros que igualmente como yo han estudiado la película, hay mucho más, incluso el acierto en el título, Don Juan en los infiernos, que es un poema de Baudelaire, de Charles Baudelaire, de Las flores del mal. Se llama precisamente Don Juan en los infiernos, el texto de Las flores del mal, y Gonzalo Suárez alude, tanto en el título como luego en lo que se supone que pueda ser el futuro de Don Juan, a este Don Juan. Esta película tiene, por tanto, ese componente literario. La racionalidad, la reflexión. Aquí no es ya Doña Inés, inexperta, jovencita. Aquí es Doña Elvira, está separada de Don Juan. Es una mujer reflexiva. Actúa, digamos, dentro de que conserva la fe, pero con un racionalismo muy bien planteado. Y, insisto, más allá de esta faceta del canon impreso de Baudelaire de Las flores del mal, la película tiene dos momentos o tres en los que la pintura se hace más que evidente, y determinados autores. Hay una escena que no he puesto, que sería el encuentro de Don Juan con una mujer casada, esposa de un noble, de un rico hacendado propietario, y esa escena, hay un momento determinado que si se para la cámara, la película, veríamos que está en estructura, composición, puesta en escena, muy cerca de lo que es la maja desnuda de Velázquez. Por tanto, hay, digamos, en el trasfondo, en la puesta en escena de esta película de Suárez, un intentar buscar determinados elementos, no solo del ámbito literario, sino del ámbito pictórico o del ámbito decorativo. Está la película situada en el reinado de Felipe II, donde, curiosamente, la risa está prohibida, y eso será precisamente una de las cosas que le pida Don Juan a Doña Inés, que se ría, que no esté fatigada y molesta por la actitud que la ha tenido.
Y la otra es la escena final de la película. La escena final está basada en el título La laguna Estigia, de Patinir, un cuadro que está en el Museo del Prado, y Gonzalo Suárez ha compuesto la muerte de Don Juan justo cuando se dispone a dar el óbolo a Caronte, montarse en la barca de Caronte, atravesar la laguna Estigia y perderse en el fondo de los mares o del Averno o del más allá. Habiendo hecho una síntesis de lo que es el tratamiento que el cine español ha hecho de este personaje, no debemos olvidarnos de algunas otras cuestiones. Don Juan puede estar presente en otros muchos lugares que nos pueden pasar completamente desapercibidos. Si vieran ustedes alguna película de Buñuel, y en concreto Tristana, el personaje principal, que procede de la novelística de Galdós, se llama Don Lope, no es otra cosa que un Don Juan. Lo que pasa es que ya en el momento en que Buñuel retrata a Don Lope y a Tristanita, o el momento también en que Galdós lo ha hecho, el donjuanismo del personaje está ya desfasado, pero alude en distintos momentos de la historia a cómo han sido sus conquistas, incluso algunos con duelo a sangre mayor, creo que se llamaba. Pero vamos un poco más cerca de la Tristana de Buñuel, y supongo que la mayor parte de ustedes han podido ver Mujeres al borde de un ataque de nervios, de Pedro Almodóvar. Lo que pasa es que la escena en que está situada esto que yo llamo la escena de Don Juan está tan al principio que puede pasar completamente desapercibida. Incluso a muchos alumnos más o menos expertos en Don Juan, cuando le he comentado esto o se lo he puesto en clase, se han quedado estupefactos porque sabían en qué consistía, cómo estaba hecha esa puesta en escena, pero jamás habían establecido una conexión pertinente con que aquello era la simbología de Don Juan. Y el final del montaje está sacado de una película preciosa producida por Televisión Española en los años 20, aquellos programas que hacía Televisión Española de 20 minutos, media hora. Acuérdense ustedes, por ejemplo, de una de las más célebres, que era La cabina. Bueno, pues hay una que es Don Juan y está dirigida por Antonio Mercero. Es una preciosidad. Es una de las películas en la que los títulos están cantados. Televisión Española presenta... Ahora el otro coro, Don Juan, y así sucesivamente van dando noticia de cada uno de los personajes o de los prototipos. De ahí he sacado una secuencia muy original, y es que el director Mercero mete aparente publicidad dentro de su película. Por tanto, inventa una publicidad en relación con Don Juan. Yo he preferido sacar ese minuto y medio en que dura la publicidad, y ustedes consideren que está dentro de ese programa dedicado a Don Juan, que a su vez es una representación de Televisión Española en el propio Prado del Rey, y digamos con los elementos populares y más significativos de los actores y actrices de los años 80-90. Si les parece, vamos a pasar a ver esta elaboración o montaje de estos bloques que les he señalado, no sin antes recordarle que, en primer lugar, veremos tres motivos de los hermanos Baños: el Don Juan Tenorio del año 8, el Don Juan Tenorio del año 21, el Don Juan erótico. Seguidamente va un fragmento de Don Juan de Sáez de Heredia, donde aparece Lady Ontiveros y Don Juan en la fiesta de los Ulloas, cuando encuentra a Doña Inés y la seduce mediante un beso. Seguidamente, fragmentos de Alejandro Perla, donde aparecen los motivos de las parcas, y Don Juan en la cena con sus invitados, con las mariposas como decoración y las sillas de Dalí. Fragmentos de Don Juan en los infiernos, de Gonzalo Suárez, diálogo de Don Juan y Doña Elvira,
una reflexión más que otra cosa, un estado de su situación en ese momento, y ese fragmento que he indicado de la muerte de Don Juan, la barca de Caronte, el paso por la laguna Estigia. Breve fragmento de Víctor Barrera, Amar y morir en Sevilla, presentación de la película, escena primera, Don Juan, su padre, los Ulloa, etc. Fragmento al que me he referido de Mujeres al borde de un ataque de nervios de Almodóvar, será Fernando Guillén, precisamente el intérprete de Don Juan en los infiernos, el que, como es doblador de películas, pues se echa un spray en la boca y a continuación, micrófono en mano, va por un pasillo adelante alabando, piropeando a las mujeres con las que se va encontrando. Y finalmente, ese fragmento que hemos dicho de la publicidad donjuanesca de Antonio Mercero en esa obra de Televisión Española. Muchas gracias.